Hola y bienvenidos a un video más. Yo soy Angélica y el día de hoy, adivinen qué, traemos la quinta parte de términos teatrales. Seguramente tú ya viste los cuatro videos anteriores al respecto, así que el día de hoy tenemos la quinta parte donde te diremos 12 términos teatrales. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Te interesa? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. Conflicto dramático. Móviles de la acción que por oposición o contraste nos muestran los mismos intereses que se presentan en un personaje o varios. Coro. Conjunto de actores o actrices que hablan, cantan y bailan al unísono. En la tragedia griega, ese grupo de intérpretes tenía la función de cometer la acción principal. El dirigente del coro se llama corega y sus miembros coreutas. Corral. Lugar donde se representa la comedia nueva de España de los siglos de oro. Pertenecían a cofradías religiosas que con fines caritativos o devotos los alquilaban a las compañías teatrales. Cuento escénico. Narración breve con atmósfera singular. Por lo general sucede en un solo ámbito y con reducido número de personajes. Los hay maravillosos, de animales, fantásticos, fascinantes y otros. Dicción. Es la correcta manera de pronunciar las palabras. Una correcta manera de hablar donde todas las palabras tengan su entonación adecuada y se entiendan de principio a fin. Director de escena. Es el responsable de la realización y de la puesta en escena. Generalmente, solo desde el punto de vista artístico y técnico, en oposición al aspecto administrativo y económico. Diseño escénico. Bocetos generales que anticipan el modelo definitivo del diseño teatral. Dramaturgia. Arte que enseña la composición de dramas y, por extensión, toda obra de teatro escrita. Ensayo. Práctica habitual de un colectivo que se hace repetidamente con miras a la representación. El ensayo general es el último antes del estreno y se realiza con vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y decorado. Expresión. Es la manifestación de una intensidad que tiene como objetivo reflejar las emociones humanas. Gestos. Son las expresiones inconscientes de la personalidad humana de cada personaje. Expresión oral. Acto o modo de expresarse, de comunicar a otros cuánto se siente, se piensa o se quiere. En un sentido más genérico, con particular referencia a la cualidad o a la eficacia del estilo. Listo, llegamos al final del video. ¿Te gustó? ¿Conocías estos 12 términos? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Nos encanta leer todo lo que nos dejas. Recuerda que te puedes suscribir. La suscripción es totalmente gratuita. Y nos ayudarías mucho suscribiéndote. Por supuesto que nos ayudarías aún más compartiendo este y todos los videos del canal en tus redes sociales y con tus amigos. Y recuerda activar las notificaciones para que sepas cada vez que subimos un video. Sabes que tenemos redes sociales por si quieres saber un poco más de nosotros el día a día. En fin, eso fue todo por el video de hoy. La próxima vez que nos veamos será por aquí. ¡Bye!